Saludos a todos y muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en otra edición del Diálogo Libre del periódico Diario Libre. Hoy vamos a conversar sobre alianzas públicas-privadas, Pedernales y toda la importancia que tiene para la República Dominicana el desarrollo económico. Nos acompaña Sigmund Freund, que encabeza las gestiones de las alianzas público-privadas en el país y nos va a contar un poco sobre el tema, y está conmigo también nuestra editora de economía, Mariela Mejía, para llevar este conversatorio. Esperemos que por lo menos los entretengamos un rato y aprendan un poco de lo que se está moviendo en el país. Director, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Benjamín y Mariela. Contento de poder compartir con ustedes las buenas nuevas que tenemos a través de la alianzas público-privadas. Vamos a entrar de lleno al tema caliente, Pedernales. Todo el mundo está hablando de Pedernales. Yo por ahí me paro, me preguntan, amigos me dicen, oye, ¿tú qué vas a Pedernales? ¿Qué es eso? Que hay curiosidad en el ambiente. Cuéntenos un poco en qué etapa estamos en el proyecto. La verdad que está de moda Pedernales. Está de moda por el hecho de que desde que el presidente de la República asumió el mandato, identificó el proyecto de Pedernales o el desarrollo turístico de Pedernales como uno de los principales pilares de su gestión. Y en estos 21 meses se han dado pasos concretos para poder lograr ese deseo, esa intención y esa promesa que hizo el presidente de la República. Mira, nosotros en estos 21 meses hemos avanzado mucho. Claro, todo proyecto de esta naturaleza requiere de mucho trabajo de gabinete, de mucha planificación, de muchos análisis, muchos estudios, porque a veces la gente entiende que los resultados deben darse de inmediato y comienza a preguntarse, bueno, pero ustedes hablaron de Pedernales, pero no he visto esto, no he visto tal cosa, ¿cuándo empiezan los hoteles? ¿Cuándo empieza tal cosa? Pero detrás de lo que debe ser un desarrollo de esta naturaleza, de poder iniciar con construcción de hoteles, hay todo una labor previa si queremos desarrollar un proyecto con ciertos niveles de eficiencia, de planificación y de óptimo desarrollo. Entonces, estos 21 meses hemos estado en gran medida, primero en lo que era la elaboración de manera definitiva del plan maestro, que es la guía que nos rige y que guiará el desarrollo de esta región durante los próximos 30, 40 años. Sin esa guía no podíamos iniciar ningún tipo de trabajo. Y la elaboración de ese master plan tomó cerca de un año con un equipo de expertos en diversas áreas, de la ingeniería, de la arquitectura, de la geotecnia, expertos hídricos, medioambientales, que requería primero levantar una serie de información de toda la zona, de todo el área, para luego entonces proponernos a nosotros como gobierno lo que ellos entienden o entendían que debíamos nosotros desarrollar. Y esa propuesta tenía que ser aprobada, entonces de igual manera, no solamente por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, sino también por el propio, o sea, el presidente de la República, quien es que está encabezando este proyecto. Y es por eso que ustedes recordarán que en enero de este año, en el escenario de Fitur, en Madrid, mejor escenario no pudo haber sido, el presidente de la República, de manera presencial directamente, hizo la presentación del Master Plan de Pedernales ante toda la prensa, no solamente nacional, sino la prensa internacional y todos los sectores vinculados al turismo, en el cual ya anunció formalmente cuál era el desarrollo que se proponía en este destino y cuáles eran los pasos puntuales que íbamos a iniciar a dar. Y dentro de los pasos puntuales, el más importante nosotros entendíamos era la construcción de la infraestructura de servicios que requiere esa zona para poder entonces iniciar el desarrollo hotelero, el desarrollo comercial, el desarrollo de cruceros y todo lo demás. Y por eso iniciamos, primero se creó el Fideicomiso Propedernales como la figura, el vehículo que iba a impulsar, iba a encabezar este desarrollo como fideicomiso público, encabezado por el ministro de la Presidencia y la Dirección General de Alianza Público-Privada como la fideicomitente y unidad ejecutora del mismo, para que a través de este fideicomiso recibir algunos fondos públicos en la primera etapa, que iba a encargarse entonces de hacer las licitaciones de lugar para iniciar lo que es la parte fitosanitaria, el sistema de drenaje pluviales, residuales, la parte eléctrica, todo lo que son las infraestructuras viales, las vías internas, con el apoyo también
del Ministerio de Obras Públicas para el caso de las vías de acceso hacia el proyecto y hacia la provincia, con el apoyo de INAPA para lo que es un componente importante del acueducto, con el apoyo de TED para lo que es la construcción de todas las líneas de alta tensión, porque hay algo importante, un dato que yo debo dar aquí que no mucha gente conoce. Pedernales, el municipio de Pedernales es el único municipio cabecera del país que está aislado del sistema eléctrico nacional. O sea, en Pedernales existe una planta que es la que brinda electricidad a toda esa región. Cuando esa planta, por razones cualquiera, sale del servicio, Pedernales queda desconectado. No existe manera de conectarlo al sistema. Y por primera vez el gobierno está llevando ya las líneas de alta tensión a través de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para conectar a Pedernales al sistema eléctrico nacional. Entonces, todos estos componentes que acabo de mencionar son esenciales para que la ciudadanía, la población, pueda iniciar a ver los avances que nosotros estamos programando. Y son cosas que ahora es que se empezarán a ver, ahora es que se empezarán trabajos puntuales de obras, de demanda, de empleomanía y todo lo demás, que para eso requeríamos todos estos meses de preparación, como mencioné. ¿Qué hace viable este proyecto? Eso es lo más que digamos, entre los 3-4 asuntos fundamentales o preguntas que recibimos, es que ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Lo primero es que lo importante, que es lo que lo identifica de que no es un proyecto político electorero, sino un proyecto social. Si nosotros tomamos la población electoral de Pedernales, inclusive le sumamos la de la región Enriquillo, Independencia, Bauruco y Barahona, no representa ni siquiera el 10% de la población del Distrito Nacional. O sea, no es una visión de un proyecto de cómo sacar provecho electoral para las próximas elecciones. Eso es sumamente evidente. Pero el presidente sí entiende que la única manera en la cual la región sur del país, esa región sur profunda, se puede desarrollar, pero que también pueda generar un beneficio socioeconómico desde la frontera hacia adentro. O sea, empujando a otras provincias a través de un desarrollo turístico sostenible. Porque las ayudas sociales, los subsidios, de manera puntual, simplemente tranquilizan la pobreza, pues, de manera muy temporal. Pero generar 25.000 a 30.000 empleos, como nosotros, según los cálculos, se van a generar en la primera fase del proyecto, ya genera, o sea, ya comienza a derramar todo un desarrollo económico y todos unos beneficios en toda la región. Pero a la vez también, un elemento importante es que Pedernales, al estar colocada a minutos de la frontera, ¿verdad? Y este destino estará a cerca de este proyecto de 20 kilómetros de la frontera, de igual manera también aprovecha de que todo ese capital humano, toda esa pedernalense, toda esa persona que vive en Independencia y Bauruco, no tenga que emigrar hacia los centros urbanos más importantes del país, hacia la provincia de Santo Domingo, como lo estamos viendo, hacia San Cristóbal, hacia otros lugares, hacia Higüey, como el área de Punta Cana, buscando mejores condiciones de vida. Y provocará que no solamente se permanezcan en sus lugares, sino también un éxodo desde otras partes del país hacia allá, lo que beneficiará incluso para la propia relación binacional, la relación directa con el caso de Haití, porque el inmigrante haitiano entra a la República Dominicana, entra a esa zona fronteriza porque el dominicano se va alejando y va dejando los espacios o los pequeños espacios de trabajo, de vivienda, lo que sea, sociales, al inmigrante. Entonces, en la medida en la cual nosotros fortalecemos la presencia de la mano de obra dominicana en esos lugares y creamos ese cordón económico, definitivamente va a cambiar todo el rostro de la frontera dominico-haitiana. Entonces, por eso es que entendemos que es un proyecto, más que un proyecto turístico, es un proyecto socioeconómico para toda la región, que es importante desarrollarlo sin importar necesariamente de que haya 15 hoteles, 2 hoteles. Eso no es lo importante. Lo importante es el derrame económico que generará la instalación de esa industria sin chimenea, como se conoce. Usted menciona una palabra importante, y es sostenible. Uh-huh. Aclárenos un poco lo del estudio de impacto ambiental. Usted informó que ya se tenía, pero en Medio Ambiente nos dijeron que no ha llegado el documento oficial. Uh-huh. Aclárenos en qué está esa parte del estudio. El estudio de impacto ambiental se depositó. Se depositó el día de ayer formalmente. Nosotros la semana pasada estuvimos allá con los técnicos de Medio Ambiente y llevamos el estudio de impacto ambiental. No obstante, cuando estuvimos ya con la intención de depositarlo el día jueves, el miércoles pasado,
los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente nos solicitaron una serie de documentos adicionales, como por ejemplo la certificación de uso de suelo del Ayuntamiento de Pedernales, que no teníamos el original, el pago de una suma de dinero como tasa, que es importante, o sea, que es necesario para eso, que tampoco teníamos a la mano. Y entonces nos comprometimos que ya habiendo validado, ya yo habiendo revisado que el estudio de impacto ambiental estaba completo, que íbamos a depositar formalmente esta semana. Y así fue. El día miércoles de la semana pasada, ¿verdad? O de la miércoles de esta semana, se estuvo depositando el estudio de impacto ambiental ya completo, está recibida con todas las documentaciones necesarias. Depositamos 6 ejemplares, como le exige así el reglamento de medio ambiente. Y ya lo que queda es entonces la revisión definitiva. El Ministerio de Medio Ambiente se compromete, bueno, por ley también se exige que eso tendrá que subirse a un espacio en el cual la sociedad pueda verlo. Y nosotros también, como Dirección General de Alianza Público-Privada, estaremos también colgándolo en nuestra página web en los próximos días. Solamente estamos esperando que Medio Ambiente nos autorice a poder subirlo, porque tenemos que respetar el orden de prioridad que ellos manejan. Adelántenos un poco qué determinaron este estudio. ¿Cómo protegerán esa zona que tiene parques nacionales muy importantes? También la disponibilidad de agua no es tan abundante para un proyecto tan grande. ¿Cómo van a proteger la zona? Lo más importante del estudio de impacto ambiental, Mariela, es que determinó de que no obstante esas condiciones que tú algunas mencionas, como el caso de todas luces, de que la región de Pedernales o Pedernales, el 65% es parque nacional, el 65%. Se puede hacer un desarrollo turístico que convive con el medio ambiente. E incluso ahí se determinó, lo primero que se identificó fue la fauna endémica de la zona, la flora endémica de la zona, o sea, cuáles son las especies en el caso de la fauna y cuáles son también las especies en el caso de la flora que tenemos que conservar. Se identificó de manera más profunda, que ya nosotros los conocíamos, todo el tema de los humedales y de los convenios que lo protegen, como el caso de Ramsar, que protege esa región. Pero el mismo estudio de impacto ambiental recomienda cuáles son las medidas que debe tomar un desarrollo de este tipo para proteger toda esa parte sensible medioambiental. Y ya nosotros inclusive teníamos información sobre eso y estábamos trabajando nuestros diseños en el desarrollo hotelero con esa información. Por ejemplo, el primer caso que te menciono, el caso de los humedales. Nosotros en ningún hotel se está construyendo a menos de 30 metros de cada humedal, como lo establece el acuerdo Ramsar. Nosotros estamos retirándonos a 160 metros de la pleamar, cosa que la República Dominicana, tú sabes que la ley es lo que establece son 60 metros. Nosotros nos estamos retirando 160 sin que nos los exija ningún tipo de normativa o convenio, sino que con la conciencia de que queremos ser un desarrollo distinto. Te voy a poner un ejemplo. El estudio de carga turística, que es uno de los estudios más importantes, que es uno de los pocos estudios que se ha hecho en el país de carga turística, determinó que en un lugar donde nosotros pretendíamos desarrollar un campo de golf, en ese lugar específicamente existe la especie de la iguana rinoceronte y el cactus melón, lo que nos provocará a nosotros tener que desplazar la idea del campo de golf a otro lugar. Y eso tomamos esa decisión sin nosotros tener que, no hicimos una crisis ni tampoco tuvimos que llamar a una academia de ciencias, nada por el estilo. Nosotros estamos conscientes de que la protección del medio ambiente es lo más importante y trasladamos, y lo que implica trasladar conceptualmente un campo de golf, o sea, ese tipo de infraestructura a otro lugar, tú sabes lo que implica en materia arquitectónica, en materia de planificación. Y lo hicimos y lo estamos anunciando aquí, mucha gente no lo sabe y lo estamos anunciando formalmente como una muestra de que ese proyecto está comprometido y casado con el medio ambiente. Ahora, el tema del agua, que ha habido mucha ficción con ese tema y mucha leyenda urbana. Miren, de manera inclusive hasta extraña, Pedernales, a pesar de que es una de las zonas más secas del país, que menos llueve, es una de las zonas que tiene más agua subterránea, más afluentes subterráneos, por todo lo que impacta la región montañosa, la Sierra de Bauruco. Tanto INAPA como el INDRI, como la Dirección General de Alianza Público-Privada, las tres, hicieron tres estudios distintos, divorciados unos de otros en tiempo, espacio y técnicos. O sea, en ningún momento nos pusimos de acuerdo para hacerlo. Y todos dieron el siguiente resultado. Tanto en el área conocida como Los Olivares,
como el área conocida del Paso, existe suficiente agua para proveer de 14.000 a 16.000 habitaciones entre un periodo de 15 a 20 años. O sea, estamos hablando de dos afluentes distintos, el cual podemos utilizar, que tienen esa capacidad. Y estamos hablando de tres estudios, como dije, en diferentes momentos, de diferentes instituciones, lo cual da garantías de que el agua es suficiente para el destino y para la provincia y para el pueblo de Pedernales. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto de aquí en adelante es proteger esos afluentes, un uso correcto de los mismos para que nosotros no los agotemos antes del tiempo que así establece. Pero en adición, para la segunda etapa del proyecto, nosotros tenemos concebido lo que deberá ser una solución de desalinización de agua, porque tampoco queremos matar los afluentes. Nosotros sí utilizaremos esto para las primeras 5.000 habitaciones en los primeros años, pero ya cuando se vayan incorporando las demás habitaciones que deben venir en la segunda y la tercera fase, entonces ya tenemos un área inclusive identificada para lo que se va a hacer la planta de desalinizadora, que deberá entonces apoyar el uso del agua. Entonces, nosotros estamos muy claros, muy conscientes de la necesidad de protección de los recursos naturales en toda esa región, y el desarrollo que nosotros estamos proponiendo, ustedes pueden estar seguros que va totalmente acorde a eso. Ahora, sí, lo último yo quiero decir, que nosotros hemos comentado, y lo hemos comentado con los grupos medioambientalistas, que han sido los primeros a los cuales nosotros los hemos invitado a todas las actividades, a las vistas públicas, que han sido dos totalmente abiertas, en las cuales se han discutido estos temas, en visitas puntuales que hemos hecho a la región de Pedernales, es que confíen en nosotros y que nos permitan desarrollar la provincia. Porque definitivamente, yo he mencionado que nada hacemos con tener 65% de parques y la gente muriéndose de hambre. Tiene que haber una simbiosis, tiene que haber una mezcla de protección medioambiental, pero que el ser humano también pueda vivir. Entonces, lo que nosotros estamos es garantizando la protección de esos recursos y cumpliendo con la normativa medioambiental. Ahí no se iniciará un solo hotel sin que nosotros no tengamos todas las licencias medioambientales que la ley dominicana así exige. Otro tema, además del medioambiental, es, digamos, lo que es el procesal o los acuerdos. ¿Quién construye qué en este proyecto? ¿Qué parte es del Estado? ¿Qué es la inversión privada? ¿Cómo se va a configurar eso? Ahora mismo existe un fideicomiso, como mencionaba, un fideicomiso público, que es ProPedernales. Ese fideicomiso tiene la obligación de desarrollar las primeras obras de infraestructura. Agua, electricidad, los temas aguas negras, y las demás instituciones del Estado, como por ejemplo INAPA, nos va a colaborar con la parte del acueducto, de lo que es la conexión desde las fuentes de agua hasta el proyecto. Obras públicas está trabajando lo que es la infraestructura vial interna, todas las vías de acceso. Trabajaremos nosotros por el fideicomiso la iluminación y la parte de telecomunicaciones. Todo eso lo hace el Estado. El Estado, a través de ese fideicomiso, entonces, al momento de culminar esas obras, valorará las mismas, le dará un valor monetario. ¿Para qué? Para que se pueda determinar entonces las inversiones que ha hecho el Estado Dominicano a través del fideicomiso y ponerle un monto al fideicomiso, un valor, no solamente de las obras de infraestructura, sino también los terrenos que van a ser aportados al fideicomiso. Con ese valor X millones de dólares se determinará el aporte inicial del Estado a ese vehículo. Cuando tengamos ese aporte inicial del Estado de ese vehículo, entonces podemos iniciar lo que debe ser el proceso de capitalización de ese vehículo por parte del sector privado, porque el Estado no tiene ni la vocación ni los recursos para desarrollar hoteles. Esto hay que buscar una sociedad con el sector privado para que el sector privado entonces pueda venir, invertir sus capitales en el fideicomiso para la construcción de los hoteles. Todo sector privado lo que busca, en los meses que hemos tenido conversaciones con los hoteleros, con los inversionistas, es: pero realmente ustedes van a hacer ahí la infraestructura necesaria, van a construir carreteras, van a construir la energía, agua, tendremos aeropuerto, tendremos eso, porque eso es lo que nosotros garantiza de que realmente nuestra inversión pueda tener un retorno. Entonces, esos pasos que estamos dando es para nosotros enviarle un mensaje al sector privado de que sí, evidentemente nosotros estamos comprometidos con ese proyecto. En los próximos meses estaremos entonces aperturando un proceso competitivo abierto, mediante el cual el fideicomiso ProPedernales
llamará a todos aquellos sectores, grupos, personas interesadas en invertir capital en el desarrollo de este proyecto. Con esa inyección de capital privado que tenemos cuantificado en la primera fase de cerca de 1.300 millones de dólares, entonces, con esa entrada de esos capitales, tanto de capital a vía de equity o de capital como a vía de financiamiento, entonces estaremos desarrollando la parte hotelera y la parte comercial de la primera etapa. Los primeros 9 hoteles, o sea, las 4.700 habitaciones que nosotros hemos hablado que irán en la primera fase. Todo eso lo hará el fideicomiso, pero ya un fideicomiso público-privado. Un fideicomiso que está compuesto por el sector público y el sector privado. Las decisiones se tomarán ahí, en consenso. Ahora, si es algo que nosotros hemos sido muy claros en el primer momento, el Estado no tiene ni el interés ni la vocación de dirigir un proyecto en la fase operativa en el día a día, porque esa no es tampoco la naturaleza. Lo que el Estado sí quiere es estar sentado a la mesa, tomando decisiones importantes, pero delegar en el sector privado lo que deberá ser el desarrollo de ese proyecto, ya que ellos son los que saben hacerlo, los especialistas en materia de turismo, en materia de inversión. Entonces, todo lo que vendrá, toda esa ejecución de construcciones, de operación hotelera, de todo lo que tendrá que ser el aeropuerto, los flujos, las contrataciones con las líneas aéreas, el marketing del proyecto, el desarrollo, en toda su integralidad, tiene que ser a través del fideicomiso encabezado por el sector privado, que es a quien nosotros estaremos apelando para que entre. Okay. En una entrevista que le hicimos a un diplomático, representante diplomático del gobierno de Corea, se le hicimos en Diario Libre, ellos nos comunicaron el interés de Corea de invertir en el aeropuerto que se prevé hacer en Pedernales, sí, porque tienen una experiencia en un aeropuerto en Perú. Ellos querían inclusive acercarse al gobierno. ¿Ha pasado algo en estos últimos meses con ellos? ¿Se han acercado, han hablado con Corea sobre el interés? Sí, sí. Mira, ellos estuvieron por allá y nosotros nos reunimos con tanto con los empresarios como con la agencia COTRA, como se denomina, que es la agencia de inversiones de Corea. E incluso uno de nuestros subdirectores estuvo hace 2 semanas en Corea, invitado por ellos en una especie de foro que hacen sobre inversiones a nivel mundial, y fuimos y presentamos el proyecto de Pedernales. Evidentemente sí, hay todo un interés por parte de ese grupo de empresarial y por el país coreano de seguir invirtiendo en la República Dominicana, de potencializar sus inversiones, y específicamente en el área de Pedernales le han puesto el ojo al aeropuerto. Nosotros no podemos todavía llegar a acuerdos al aeropuerto porque, como acabamos de mencionar, ahora viene la licitación para la inyección de capital. Y la idea es que ya el fideicomiso con esa inversión público-privada determine cuál será la modalidad que le otorgará a la construcción del aeropuerto. ¿Será que el fideicomiso mismo lo construya o lo delegue o contrate un tercero como una empresa de esta naturaleza que tiene experiencia para la construcción del mismo y la operación? Se determinará más adelante cuál será la mejor modalidad para el fideicomiso en materia, o sea, determinado desde el punto de vista económico. ¿Qué genera más valor al fideicomiso en cuanto al tipo de contratación que se haga con el aeropuerto? Tanto como esa empresa coreana, se nos han acercado empresas francesas, empresas mexicanas y españolas. ¿Para el aeropuerto para o para aeropuerto. Otros? Sí, clientes. No para el aeropuerto, para otros también, pero puntualmente el aeropuerto, porque hay muchos intereses. El tema del aeropuerto de Pedernales, por el hecho de que si nosotros podemos lograr, como estoy seguro que así lo haremos, el desarrollo prometido, estamos hablando de un nuevo destino con un flujo garantizado de turistas que viabiliza financieramente el aeropuerto, además de también algunos de estos empresarios quieren tener un pie en la República Dominicana, y qué mejor que entrar con una inversión aeroportuaria. Esa decisión se estará tomando en los próximos meses de cuál será al final del día la mejor modalidad para la contratación del aeropuerto, pero sí, estos son unos actores que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tenerlos presentes en el proceso. ¿Ustedes consideran que Pedernales es el principal proyecto de alianza público-privada actualmente en el país? Lo es. Como el top. Lo es, sin lugar a duda, porque primero por la cuantía económica que el mismo posee. Estamos hablando de una primera fase de 1.300 millones de dólares. No hay ningún otro proyecto de alianza público-privada en la carpeta actualmente que tenga esa cuantía económica. Pero también, como dijimos anteriormente, por el impacto socioeconómico que va a generar, no hay tampoco ningún otro proyecto de nuestra cartera que genere esa gran cantidad de impacto socioeconómico. Y tercero, también
por la complejidad, por todos los elementos que esta, en esta intervienen, también lo consideramos el más importante por eso. Además, en la práctica, debo decirte que es el que nos quita más tiempo también, o al que le invertimos más tiempo, no que nos quita, que le invertimos más tiempo en el día a día. ¿Y cuál sería el segundo en la lista? Bueno, nosotros tenemos un proyecto importante. Yo creo que la autopista del Ámbar es el segundo, la segunda gran apuesta nuestra, no solamente por la relevancia del proyecto, por el impacto socioeconómico que tendrá la región del Cibao, Santiago, Puerto Plata, dinamizará de una manera impresionante lo que es el flujo de turistas entre Puerto Plata y Santiago, y Puerto Plata, inclusive Santo Domingo. O sea, estamos muy, muy, muy confiados de que al momento en el cual nosotros podamos conectar Santo Domingo a Puerto Plata en 2 horas y 15 minutos, se revolucionará el turismo interno en una provincia que tiene tanto que ofrecer. Entonces, pero de igual manera, en materia de infraestructura, representará un hito interesantísimo para el país, porque será la primera autopista de montañas construida bajo los estándares internacionales, es decir, con doble carril, con dos túneles de cerca, uno de casi 2 kilómetros de extensión y otro de 1 kilómetro, nada visto en la República Dominicana previamente como esto. Con una operación distinta, más eficiente, con el respeto a los derechos de vía que no se ha respetado en la República Dominicana en ninguna de las autopistas. Y también por la cuantía económica de la misma, es la segunda gran apuesta que tenemos en la autopista del Ámbar, sin lugar a dudas. Volviendo un minutito al tema de Pedernales, ya consiguieron el inversor para el área del puerto, etcétera. Ya anunciaron que hay unas cadenas interesadas en la parte de los hoteles, etcétera. ¿Hay algo ya concreto, acordado, firmado con compañías de cruceros, con estas empresas, de quiénes son, cuál es la dinámica que está dando? Mira, para el caso primero del puerto, que fue una de las actividades que se hicieron la semana pasada con la presidencia del presidente, la empresa ITM Group, que es una empresa de origen mexicano, que ya tiene un puerto de cruceros en el país. O sea, es la que opera el puerto de Taino Bay en Puerto Plata. O sea, ya tiene muestras y ejemplos de desarrollo. Tiene también puertos de cruceros en México, en las islas del Caribe, en las Bahamas, en Barbados, perdón. Tiene otros puertos también en el Pacífico. Ha puesto a la República Dominicana en sus ojos. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, las grandes navieras han identificado el país como el destino a explotar y como posiblemente sea el próximo hub del Caribe. Y eso solamente podrá ser si nosotros tenemos diferentes puertos a ofrecer, o sea, una diversidad. Y es por eso que está Puerto Plata, está en el caso de La Romana ya, hace tiempo funcionando. Tenemos el puerto de Arroyo Barril, que es un proyecto de alianza público-privada que estaremos licitando próximamente, y ahora entra el puerto de Cabo Rojo en el sur del país. Esta empresa ya tiene años en el sector, y una muestra de la confianza que tiene en el desarrollo del mismo fue que para la inauguración el evento del primer Picasso, trajo a 4 ejecutivos de las grandes empresas navieras del país, internacional. Vino Virgin Atlantic, vino Virgin Cruises, vino Norwegian Cruises, Royal Caribbean y MSC. Solamente faltó Carnival por un tema de agenda de uno de sus ejecutivos. Y todos, en una reunión que hicimos posteriormente con el presidente de la República, se comprometieron, primero de manera verbal, evidentemente, a que para la apertura del puerto el 15 de diciembre del año 2023, todos tendrán barcos. Y ya están agregándolo. Tú sabes que el cronograma de los cruceros se vende un año antes y hasta un año y medio antes más. Y ya toda esa, ya Puerto de Cabo Rojo ya se está entrando dentro de la oferta turística que estas navieras le ofrecen a su público para poder venir en enero del 2023. Esas 4 líneas navieras más Royal Caribbean en las próximas semanas y meses estarán suscribiendo con ITM Group, que es la empresa, ese acuerdo de traer los turistas. Porque algo importante de ese puerto es el hecho de que la empresa es la que hace la gran inversión y la que asume el gran riesgo, porque estamos hablando de una inversión de cerca de 70 a 80 millones de dólares por parte de la empresa que operará el puerto,
Y ellos son los que tienen que garantizarse de que hay un flujo de turistas, porque si no vienen los cruceristas, entonces 70 millones de dólares se pierden. Entonces, hay una formal intención de las grandes empresas de traer, han hecho los compromisos hasta ahora verbal, pero en las próximas semanas se van a formalizar para que realmente en diciembre del 2023 estén llegando los primeros cruceristas. Las estimaciones que ellos nos han indicado en todo lo que son la documentación que han tenido que formalizar ante la Autoridad Portuaria Dominicana y ante el gobierno dominicano, es que para el primer año de operación, desde diciembre del 2023 hasta diciembre del 2024, estarán viniendo cerca de 400.000 a 500.000 cruceristas a Pedernales. Imagínate lo que eso impactará en esa región. En el caso de la hotelería, para tu segunda pregunta, Benjamín, sí, ya hay acuerdos de intención suscrito con 6 cadenas hoteleras que comprenderían 9 marcas hoteleras, porque hay varias de esas que operarán 2 o 3. Y esta semana, coincidencialmente o casualmente, estamos ya discutiendo un acuerdo más formal de colaboración, porque ya estamos llegando al momento en el cual ya los diseñadores, los arquitectos que nosotros hemos contratado, están diseñando de manera puntual ya plantas hoteleras con terminaciones de esos hoteles. Y requerimos ya una formalización más puntual de esas cadenas. Debo decirte que ha habido un interés sumamente grande. Inclusive algunos de ellos están ofreciéndose a ser los primeros a operar para ser el primer hotel. Y tenemos entre 3 o 4 a tomar la decisión de cuál será el primer hotel que nosotros estaremos construyendo. Pero ya con esta firma de este acuerdo de colaboración, entonces ya estaremos entrando ya a un escenario de mayor seguridad para ambas partes, en lo cual debe ser el desarrollo hotelero de la zona. Si contamos Pedernales, este que pone en la posición 2 de la autopista del Ámbar, ¿cuántos proyectos de alianzas público-privadas hay ahora mismo en ejecución y cuántos en planificación? Actualmente tenemos un proyecto en licitación, que es el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. El Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias es un proyecto de alianza público-privada de servicios, el cual pondrá en marcha lo que deberá ser el registro de las garantías mobiliarias en la República Dominicana. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hacemos operaciones de tipos inmobiliarios, la compra o venta de terrenos, de apartamentos, de casas, tenemos un registro de título, el cual registra los traspasos, inscribe las hipotecas, inscribe las deudas, las garantías, todo lo que se haga en alrededor de esa propiedad inmobiliaria. Para el caso de las propiedades mobiliarias como acciones, cuotas sociales, vehículos, no existe un sistema de registro en la República Dominicana. Ha carecido durante muchos años y eso es lo que ha provocado entonces que la bancarización de estos instrumentos sea muy reducida, porque ninguna persona, te voy a poner el ejemplo, que tenga un colmado en un minimarket en cualquiera de los barrios del país y no es propietaria del local donde está, no puede acceder a la banca porque no tiene ningún instrumento de garantía que poder otorgar. Entonces, con esto podrá otorgar los inventarios, los electrodomésticos, las acciones de esa empresa. Y este es el sistema que nosotros, la ley ordenó, una ley que del año 2020, de la creación de este sistema. Ese proceso ya está en licitación, el cual deberá ser adjudicado este año para iniciar el mismo. Iniciamos por este porque era todos los agentes, tanto internacionales, los organismos multilaterales, las agencias reguladoras de APP en otros países nos recomendaban: señores, empiecen con una APP sencilla. Ustedes están viviendo una primera experiencia, aplicando la ley por primera vez, empiecen, traten de empezar con una APP que no sea muy compleja y empezamos con esa. En adición a la que tú mencionas, del Ámbar y Pedernales, tenemos también Arroyo Barril, que estará licitándose a finales del mes de junio, principio del mes de julio, que es un puerto de cruceros en Samaná, para convertir, como dijimos, la República Dominicana en el hub y ya poder entonces tener, ya de estas navieras puedan convertir a la República Dominicana en un home port, que es el elemento que estamos buscando. O sea, que vengan estas navieras a salir desde Santo Domingo, como lo hacen desde Miami, República Dominicana, como lo hacen desde Miami, como lo hacen de Puerto Rico, que puedan salir los cruceros desde el país, porque eso también genera entonces mayor consumo de bienes, mayor empleomanía y todo lo demás. Hay otros proyectos importantes que estamos en fase de estructuración. Bueno, hay un cuarto proyecto que fue declarado de interés público también, que es el sistema de inspección técnica vehicular, que está ahí, que es un sistema, es una APP de servicios. ¿En qué quedó eso? No, eso está en una fase de estructuración, porque
lo que se hizo fue declarar de interés público, pero todavía no ha llegado el momento de definir si se va a licitar y cómo se va a licitar y nada del estilo. Estamos en una fase de estructuración, de revisión, de análisis y de estudio. Está el proyecto también de transmisión eléctrica, un proyecto muy interesante de completar las redes de transmisión del país, las faltantes, las cuales también está en una fase ya muy avanzada. Un proyecto de ciudad sanitaria para el caso de la región este del país, para poder implementar el primer sistema de APP en materia hospitalaria, que en muchas partes del mundo ha funcionado de manera muy, muy eficiente, y queremos ver cómo en la República Dominicana podemos impulsar eso debido a las necesidades que existen en ese sentido. Tenemos otros proyectos ya un poquito más pequeños, pero en total, al momento tenemos en la dirección cerca de 14 proyectos de diversos entre infraestructura y servicios de alianza público-privada. Usted menciona 14 proyectos, sí, que son los que ya tienen identificados con claridad, mucho dinero. Hay gente que le preocupa escuchar privada aliado con el gobierno. Uh-huh. Al gobierno le podemos pedir información por una ley que nos ampara y nos la tienen que proveer. Pero cuando es el sector privado, hay quienes piensan que será difícil acceder a la transparencia. ¿Cómo garantizan ustedes que habrá transparencia en todos esos proyectos y la ley que se está discutiendo en el Congreso? Porque es importante si ya están ustedes aplicando este tipo de modalidad. Lo primero es que hay una diferencia de la manera como la cual se implementaban los proyectos de alianza público-privada antes de la ley 4720 a luego de la ley 4720 sobre APPs. Si nosotros tomamos el modelo más conocido como el caso de la autopista de Samaná, fue un proyecto que fue ejecutado previo a la ley de alianza público-privada con la antigua ley 340, incluso antes de la ley 340. Es un proyecto del año 2003. No existía ni siquiera la ley de compra y contrataciones. Por lo cual, el modelo de contratación fue un modelo menos eficiente, más oscuro, que revestía menos transparencia a lo que revisten los proyectos hoy. Y es por eso que pudimos ver el resultado de esa contratación en la cual, por la mala estructuración del mismo, el Estado asumió todos los riesgos del proyecto y el sector privado no asumió ninguno. Se garantizaron condiciones demasiado favorables para el operador privado y el gobierno tuvo que asumir las grandes pérdidas del mismo. Y es por eso que durante muchísimos años estuvimos pagando un peaje sombra sumamente costoso hasta que este gobierno decidió finalmente rescindirlo. Pero la ley 4720 no nos permite ya hacer procesos de este tipo, sino que ahora con esta ley nos exigen unos niveles mayores de transparencia, de rigurosidad, de análisis y de estudios que pongan al Estado en igualdad de condiciones al momento de contratar un proyecto de alianza público-privada. El primer ejemplo es la distribución de riesgo, que es la matriz, es el corazón de todo proyecto de alianza público-privada. Todos los proyectos de alianza público-privada que nosotros estamos trabajando, en gran medida, los riesgos se le están asignando al sector privado. Riesgo de constructivo, riesgo de tráfico, riesgo financiero. Todos esos riesgos tienen que asumir el sector privado en estos proyectos, porque no puede ser que los proyectos de alianza público-privada del Estado se van a cargar con toda esa responsabilidad, porque si no, no tiene sentido, si no nos vamos por la obra pública tradicional. Ahora, un proyecto de alianza público-privada en la cual se pueda hacer la correcta distribución en todos los lugares que se han implementado, no vamos a hablar de países del primer mundo, vamos a hablar de países latinoamericanos, se ha demostrado de que son proyectos que tienen buen término. ¿Por qué? Porque lo primero es identificar quién es el responsable de que si sube la varilla, quién es el responsable de pagarla, el sector privado. Si el tráfico cae en una autopista, ¿quién es responsable? El sector privado. Si hay problemas de construcción en la autopista luego determinada, ¿quién es el responsable? El sector privado. O sea, el Estado no debe cargar con esas responsabilidades. Eso es lo primero. Una vez hecho eso, ya nosotros entonces podemos garantizar un contrato el cual exista un equilibrio real entre esos socios. Y con eso tenemos que empezar a despejar las dudas de que el sector privado, si nosotros tenemos como gobierno, jugamos el rol que debemos de jugar de reguladores, de protectores y defensores de los intereses públicos, no debemos tener ningún tipo de temor, porque el sector privado en la República Dominicana ha demostrado de que sabe jugar con las reglas de juego, si están bien puestas, agrega mucho valor y lo necesitamos. Si estos proyectos no se realizan inversiones en el sector privado, ninguno se pueda ejecutar. Pedernales no se puede hacer con fondos públicos. No existe la posibilidad.
la autopista tampoco, el puerto de cruceros tampoco, la línea de transmisión tampoco. Tenemos años con esa precariedad. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos que el Estado Dominicano sea un Estado eficiente económicamente, que pueda tener millones de dólares para poder hacer esas inversiones y nos retrasamos en la inversión en infraestructura. O entonces nos ponemos al día con los países a la par y podemos entonces llamar al sector privado para colaborar de manera eficiente con el gobierno dominicano bajo reglas claras. Eso es lo que tenemos que hacer y a eso que estamos apostando. Entonces, con estos fideicomisos público-privado, el fideicomiso es el vehículo ideal por eso mismo, por los niveles de transparencia y regulación que te exige. No sé si tú sabes, el fideicomiso está regulado por diferentes instituciones. Ahí entra Superintendencia de Banco, de Valores, la Dirección de Impuestos Internos. O sea, son 3 o 4 instituciones que entran en el día a día en la supervisión de los fideicomisos. Y es por eso que con los mismos se le da una garantía de que van a ser ejecutados de manera eficiente. Y los mejores ejemplos están ahí. El fideicomiso RD Vial ha sido una muestra de un fideicomiso eficiente de la gestión pasada que nosotros hemos potencializado en esta gestión y la estamos utilizando. Y no hay ningún escándalo de RD Vial, ni de licitaciones, de malos manejos, ni nada por el estilo. Todos los fideicomisos inmobiliarios que existen en la República Dominicana, también el mejor ejemplo de la potencialización del sector hipotecario ha sido ese. Por lo cual, no debemos tener ningún tipo de temor, siempre y cuando nosotros juguemos el rol que debemos jugar como gobierno. Bueno, acabamos el diálogo libre, ha estado intenso. Por lo que vemos, Pedernales no lo para nada. No lo para nada. O sea, la verdad es que salvo circunstancias no previstas, sobrenaturales o de nuestro creador, Pedernales no lo detiene nadie. Esa es la realidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariela. Y a ustedes, los vemos en la próxima. Muchas gracias.